¿Qué desea? Buenas tardes. Disculpe, ¿usted hace trabajos? ¿Qué clase de trabajos? Trabajos. Usted sabe, para el dinero, leer las cartas. Usted sabe. ¿Quién le dijo? Mi comadre, Lupe Rivera, dice que viene seguido con usted. Lupe Rivera. ¡Ah, Lupita! Sí, sí, ya me acordé. ¿Cree que me pueda ayudar? Bueno, eso depende de qué problema tenga. Fíjese que a mi esposo no le va muy bien en el trabajo que tiene. No lo han ascendido y no ha recibido un solo aumento desde hace más de 3 años. No nos alcanza el dinero y tenemos muchas deudas y ya no sabemos qué hacer. No me diga más. De seguro alguien le tiene mucha envidia y le está haciendo un trabajo para que no tenga éxito en la vida. ¿Usted cree? Se lo puedo asegurar. Llevo muchos años en esto y he visto cosas horribles que nunca hubiera imaginado, que la llenarían de terror, pero gracias a mi poder las he sacado de tan horribles tormentos. ¿Puede hacer un conjuro para contrarrestar eso? Bueno, no es tan fácil. Con pociones solo el efecto duraría poco tiempo. Regresaría a su estado normal. Se requiere más tiempo. Pociones, oraciones difíciles, amuletos. Usted sabe, puede salir algo no barato. ¿Caro? Sí, pero pues muy barato en comparación a lo que van a seguir perdiendo a la falta del éxito de su esposo. Es que no sé, casi no tenemos para... ¿Qué le parece si mejor lo piensa? Y cuando se decida, viene conmigo. Pero no se tarde, porque si se tarda, recuerde que los hechizos son muy poderosos. Y luego es muy difícil contrarrestarlos. ¡Espere! Acepto. Puedo empezar ahora mismo. Adelante. Pasos. No cruce los brazos, ni las piernas ni los dedos. Suerte. Suerte. Las cartas dicen que la persona que le tiene envidia le lanzó un hechizo. Quiere perjudicarla. Le va a hacer otro más peligroso. Y que tal vez muera su esposo. Su nombre empieza con L. Empieza con L. Hola, mamá. Hola, hija. ¿Qué te pasa, mamá? Casi pones la bolsa en el piso. ¿Y? Se te va rápidamente el dinero. ¿Qué? Es de mala suerte poner la bolsa en el piso. ¿Qué cosas dices? Eso no es cierto. No lo vuelvas a hacer. Está bien, no es para tanto. Oye, ¿y está la comida? Sí, pasa, enseguida te sirvo. Gracias, ma. Ay, oye... Mejor ponen el perchero, ¿sí?
El sacerdote dice que si sigo así muy pronto voy a ser catequista. Me da gusto, hija. ¿Y mi papá? No pudo venir. Va a llegar tarde toda esta semana. Porque tiene mucho trabajo. Bueno. Oye, ma, ¿quieres una tortilla? Mejor ve tú por una servilleta. Sí. Pero rapidito, por favor. Ay, hija. Mala suerte. Vete, vete, mala suerte. El agua limpia las malas vibras y las manda por la cañería. Para que no vuelvan más. Esas supersticiones que tienes, mamá. ¿Qué te pasa? Por si las moscas. ¿Poco crees en eso? Sí. La señora que me lee las cartas me lo aseguró. ¿Vas a eso? Sí. ¿Cómo puedes creer en esas tonterías? Solo lo hace para sacarte el dinero. No lo hace por dinero. Dice que lo dona a la iglesia como limosna. Ay. ¿Y tú de ingenua le creíste? Es muy católica. Hasta tiene sus santitos ahí donde hace sus limpias. ¿Sabías que esa es una fachada para que creas que todo lo que hacen es bendecido por Dios? Pero es todo lo contrario. No lo creo. Ella hace magia blanca. Magia blanca, negra, morada, azul es lo mismo. Te ponen en contra de los demás y sobre todo pues, de Dios. ¡Cállate! Que ella hace sus oraciones invocando a las vírgenes y santos. ¡Ay! Hasta ahí está la falta de conocimientos. ¿Cuáles vírgenes? Pues como las que se han aparecido en diversas partes del mundo, como la de Guadalupe. No, mamá. Solo hay una virgen, la única, la Virgen María. Los nombres que oyes, pues se les llama advocaciones, de acuerdo al lugar, el mensaje que trae y cómo los pobladores le han llamado. Pero es la misma, no hay otras. ¿Ya ves? Te está dando a tole con el dedo. ¿Cómo vas a saber tú de esas cosas? Por favor, cuando tengas mi edad, comprenderás. Ya no tengo apetito. Gracias. Pero qué terrible. ¿Qué pasa? El trabajo que le hizo la persona que la odia ha cobrado fuerza. Y sin duda, es más fuerte de lo que pensé. ¿Y se puede contrarrestar? Sí, podría ser. Pero necesitaría concentrar toda mi energía mística. Ay, hasta se siente un frío helado. Tendremos que hacer una limpia toda su casa. Y por supuesto usted. Lo que me pida. Tendrá un costo adicional. Lo que sea, pero quíteme esto ya. Ok. Empezaremos por esto. Sí, dígame. Mire. 10. Tenemos unas espadas muy terribles. Sí, sí. Géminis, andas de capa caída y no sabes... Mamá, al ratito vengo. Pero voy con el grupo de oración. Shh, cállate, que estoy escuchando los horóscopos. En los ¿Y negocios? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Pues para ver si puedo salir o no. Un contrato. Mamá, pero ya te dije. Shh. Luego, luego. No es buen momento. Espera tu momento y verás que tus negocios florecerán.
¡Mamá! ¿Qué pasa? ¿Cómo te atreves a meter a esta mujer aquí? ¡Ay, pero si es solo una limpia! ¡Salga de aquí inmediatamente! ¡No seas grosera! ¡Ella no es bienvenida aquí! ¡Eres tú! ¡Tú traes las malas vibras! ¡Es ella! ¡Ella impide que su marido salga adelante! ¿Cómo te atreves a decir esas tonterías? ¡Sal de aquí inmediatamente! ¡Ella se queda aquí! ¡Ella solo quiere quitarte el dinero, mamá! ¡Se queda! Perdóname, pero esta vez no te voy a hacer caso. Te pido de la manera más atenta que salgas y nos dejes en paz. Me voy, pero si me voy, voy a hacer cosas sucias y sufrirás, sufrirás. Haga lo que quiera. ¡Hija! No le tengo miedo a esta señora, porque soy hija de Dios y Él me protege. ¿Usted se cree tan grande que puede contra Él? ¡Salga de aquí! ¡No se vaya! ¡No! ¡No se vaya! ¡Por favor! ¡No se...! ¿Te das cuenta de lo que has hecho? ¿Qué vamos a hacer sin ella? Ay, mamá, me da mucho dolor verte así. Este tipo de personas solo quieren aprovecharse para poder estafarte. Pero sabía que teníamos problemas económicos. Pues todas las personas que van con ellos tienen problemas económicos, amorosos, entre otros. No seas ingenua. Con esas cosas nunca vas a solucionar tus problemas. Solo te ponen en contra de todos. Recuerda que te dijo que yo era el problema. ¿Tú lo crees así? No. La brujería, blanca o negra, es lo mismo, brujería. Esos rituales solo nublan tu mente y alteran tu alma. Nunca te dejarán en paz. Si la sal se cae, te pones nerviosa porque piensas que algo malo va a pasar. ¿Sabías que en la Biblia la sal es símbolo de buenaventuranza? Eso no lo sabías, ¿verdad? No. En los horóscopos predicen lo que te va a pasar. ¿Tú crees que a millones de personas que tienen ese signo les va a pasar lo mismo? No, solo es un juego de azar. Mamá, no bases tu vida en la superstición. Dios nos hace un plan de vida por situaciones por las que debemos pasar, para adquirir experiencia, sabiduría. Son pruebas de amor y esta vez las has reprobado. ¿Por qué no creíste en Él? Te voy a hacer una pregunta que nos hizo el Padre Santiago en un retiro. ¿Eres católica de corazón o católica de sociedad? ¿Qué diferencia hay? Mira, la católica de sociedad solo va a misa los domingos o cuando hay una fiesta, como unos 15 años. Y la católica de corazón se preocupa por estar más tiempo con nuestro Señor, por alimentar su alma con la paz de Dios, orar, rezar, comulgar con Dios, confiar en Él. No me respondas, mamá. Eso es tuyo. Pero tienes que saber que el único que puede ayudarte es Él. No esas porquerías de superchería. No necesitas amuletos ni pociones. Solo necesitas a Dios. Necesitas su paz, su amor. Ponte en oración, reza. Pídele y Él sabrá cuándo sacarte del problema. Tus oraciones siempre las escucha y te da pronta respuesta. No condenes tu alma asistiendo a esos rituales. No la envenenes. Haz a Dios tu guía el día en que llegues a amarlo. A entregarte a Él, tu corazón se tranquilizará y verás que no hay problema grande. Confía en Él y siente su protección. Solo dile: en tus manos dejo mis problemas. Ayúdame a encontrar el camino para solucionarlos. Así lo haré. Dame eso. ¿Qué? ¿Esto? Sí. Thank you.
Me la regaló el padre. Es la medalla de la Virgen María. Tenla siempre contigo. Solo recuerda que no es un amuleto de la suerte. Es el retrato de ella para que recuerdes que siempre está contigo. La Virgen es intercesora de nosotros y le pide a Dios nos ayude en nuestras penas. Ten fe en Él. Si quieres sentir su protección, ponte en oración. La oración hace milagros. Inténtalo y lo comprobarás. Gracias, hija. No, mamá. Gracias a ti por escucharme. ¿Me ayudas a ponérmela, por favor? Claro que sí. Gracias.